Regreso a la información nacional. Los directivos de la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador reiteraron su apoyo a las acciones legales que inició la Secretaría de Comunicación en contra de Fundamedios por no defender los derechos de los comunicadores sociales. Además, afirmaron que existe una falsa directiva que se está tomando el nombre de la FENAPE con el objetivo de confundir a la opinión pública. El segundo vicepresidente de la Federación Nacional de Periodistas defendió el comunicado difundido por diario El Telégrafo, donde el gremio respalda a la SECOM dentro del proceso de disolución de Fundamedios. Es legal el comunicado. Nosotros somos dirigentes gremiales legales, legalmente elegidos, con 156 votos de nuestros delegados, los 30 de Manabí, los 118 de Guayas y los 7 de Esmeraldas. Con esos votos, afirma que ganaron las elecciones en mayo del 2015 a Antonio Mosquera y a Susana Piedra. Sin embargo, pareciera que hay dos gremios, porque ellos apoyan a Fundamedios. Así lo demostraron en un mensaje difundido en las últimas horas, donde dicen: la FENAPE rechazó la publicación de un anuncio pagado en contra de Fundamedios y a favor de su intervención inconstitucional por la SECOM. El comunicado lo difundió diario La Hora y su mensaje fue cuestionado por los directivos de la FENAPE. Además, defendieron a la SECOM en el proceso legal para la disolución de Fundamedios, porque dicen que el organismo se desvió de sus fines estatutarios, como el de promover los derechos de los periodistas y la verdadera libertad de expresión. Al Colegio de Periodistas nunca se presentaron ellos como una fundación que se iba a preocupar, como dice su estatuto, en el artículo 10, dice fines específicos, dice impulsar el nivel profesional en el periodismo que se refleje en los temas sociales. Nunca supe yo que íbamos a trabajar con ellos de esto. El mensaje también expresa que la Federación Nacional de Periodistas denunció que una falsa directiva se está tomando su nombre para emitir comunicados que no representan la opinión de ese gremio. Es decir, hay dos versiones. Por ello, el titular de la FENAPE dijo que se busca confundir a la opinión pública para favorecer a Fundamedios. Fundamedios dice que uno de sus papeles es defender a los periodistas. Nunca hemos sabido que un periodista, que un obrero de la comunicación, como nos calificamos nosotros, los afiliados a la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador, haya sido defendido por Fundamedios o haya conseguido algún beneficio. Por el contrario, ellos están de acuerdo con que a los periodistas se los haga trabajar gratis, se los explote y no se les reconozca los derechos contemplados en el Código del Trabajo. Por lo tanto, estas instituciones no tienen razón de existir. Esas instituciones deben desaparecer. Los directivos del gremio a nivel nacional afirmaron que continuarán defendiendo los derechos de los periodistas en sus comunicados. Emilio Zamora, Gama Noticias.